este jueves de TVT. Jueves ahora de entrevista. A nuestro TikToker de la tarde. TikToker, como dijimos, una faceta. Una sola faceta, una cara. Después tiene muchas más y se la vamos a preguntar. Le damos la bienvenida. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, Tenorio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ustedes. Muy bien, acá, muy contentos de recibirte. ¿Cómo estás vos y dónde andás? Ahora estoy en mi casa. Hago home office. Además de ser TikToker, hago home office, así que estoy en mi casa ahora. Perfecto, excelente. El home office tiene que ver con qué trabajo tuyo, porque tenés varios, así como estábamos hablando, medio multifacético. Sí, soy ingeniero. Ese es el otro lado de las redes sociales, es que soy ingeniero y estoy en la función pública, así que hago ingeniería, hago datos, estadísticas. Perfecto. Ah, eso le quería preguntar. ¿Ingeniero en qué? ¿En qué es que yo no escuché, perdón? Ambiental. Medioambiental. Perfecto. ¿Y de qué te encargarías acá? ¿De qué se encarga un ingeniero ambiental? Ahora vamos a la parte de TikTok y todo lo que haces en las redes. Pero yo, por ejemplo, desconozco lo que es un ingeniero ambiental. Y, por ejemplo, ahora, en la función que estoy actualmente, estoy asociado a lo que son políticas de residuos, cómo se deben ejecutar programas para una recolección de residuos eficiente. Bien. Todo lo que es el tema de residuos. Bien. Como es la planificación, el GPS, recolección de camiones. Claro, hoy como está todo el tema del medio ambiente, ¿no? Que hay mucha más conciencia y que también se trabaja mucho más en pos de eso, me imagino que debes estar súper solicitado. Sí, estoy bastante atareado. Bastante atareado. Hoy justamente que el tema de medio ambiente es un tema de conversación en el que se debate muchísimo en muchas partes del mundo. Sí. Cada vez tiene más auge y se le está dando más prioridad. Excelente. Y por ende, a los ambientalistas, más trabajo. Tenorio, ¿cuánto hace que te recibiste? Tengo 26 años, me recibí a los 21. Impresionante. Pero pará, pero es ¿cuánto una dura la carrera? Es que estaba desesperado por terminar. Yo soy de Venezuela. Estaba ya desesperado por irme de Venezuela y entonces metía todas las materias en verano. Nosotros tenemos cursos intensivos durante vacaciones. Ajá. Entonces no tuve vacaciones durante toda la carrera porque quería terminar la carrera rápido y me gradué súper, súper rápido por eso. Tremendo. Impresionante. Parte de esa desesperación tiene un poco que ver para lo que viene después, para lo que vino después, que es tu parte, bueno, lo que estás haciendo en las redes, digamos, dedicarte un poco más tu carrera artística. Sí, sí, un poco sí. O sea, en primer instante, el primer paso de mi proyecto de vida era tener una profesión. El segundo, salir del país. El tercero, tener una buena estabilidad económica que me permitiera a mí financiar de alguna forma el contenido que quería generar. Claro. Y hoy por hoy ya estoy en el siguiente paso, que es la generación de contenidos, que la verdad estoy bastante contento porque ha tenido buena receptividas. Se está cumpliendo todo. Poneme en algún deseo, Tenorio, en un cuarto, quinto deseo, así se cumple. Tenorio, ¿cómo crees? Lo próximo es estar en algún proyecto audiovisual, que es lo que me encantaría. Ahí está. ¿Cómo empezaste directamente a decir, bueno, quiero generar contenido para TikTok, para Instagram? ¿Con qué video explotaste? Con un cover. Yo grabo en un estudio musical con unos amigos y ahí he grabado varios covers y hubo un cover que se me viralizó y a partir de ahí empezaron a seguirme muchas personas en TikTok y en Instagram. Yo con la generación de contenido tengo poco tiempo, o sea, empecé hace 2 meses aproximadamente y nada, he versionado algunos temas. Bueno, este que está en pantalla es el de La Negra Tiene Tumbado, creo. Me imagino, en 2 meses bueno, ya 36.000 seguidores es una en bocha. En TikTok es impresionante. Y más de 10.000 en Instagram. Sí, la verdad es que estoy muy contento por eso, porque mucha gente de distintas partes de países de habla hispana me escriben. Uh-huh. Ha tenido muy, muy, muy buen impacto.
¿Y cómo te organizás con los dos laburos? Digamos, ¿te pones así como un cronograma? Decís, bueno, tal día, tal horario, me pongo con las redes y después la parte con la que laburás en la ingeniería. Completamente. En la noche, pues, mira, algo, una banderita que tengo yo actualmente es que tengo interacción con todos los que me comentan mis videos. Y además porque interactuar con estas personas que te dan buenas palabras y te dicen cosas lindas te hace sentir bien. Y yo creo que el mínimo agradecimiento es decirle por lo menos mínimo un gracias. Totalmente. Y yo interactúo mucho con quienes interactúan con mi contenido. Y eso me demanda tiempo, porque hay vídeos los que se me viralizan que tengo más de 1000 comentarios. Y me pongo en la noche y estoy horas y hago respuesta personalizada. Entonces yo divido mi tiempo en el día de 10 de la mañana. A 6 de la tarde hago ingeniería. De las 6 de la tarde en adelante hago contenido. Y los fines de semana. Y tengo una planificación y más o menos sé qué debo publicar cada día. Tipo digo, bueno, este día voy a hacer un video cantando a capela. Y al siguiente día voy a subir uno de los que ya grabé en el estudio. Y al siguiente día tengo un personaje que hago en las redes sociales, a veces es tóxico. Entonces hago, lanzo algún chiste, algo en las redes o algún tren de baile, pero sí me voy organizando. Tengo un Excel donde organizo más o menos con qué tengo que ir publicando cada día y cuáles son los videos que estuve viendo que me gustaría replicar. ¿Tenés algún público mayor en algún país? Porque sos de Venezuela, te conocemos acá en Argentina, allá en Asunción. ¿En alguna parte? Es impresionante. De Venezuela, ni siquiera me aparecen las estadísticas. No tengo seguidores casi de Venezuela. ¡Qué bárbaro! Ni siquiera en las estadísticas casi no me aparecen. La mayoría de mis seguidores son todos de México en primer lugar y después le sigue Argentina. Mirá. ¡Qué impresionante! México y Argentina. ¡Qué impresionante! Y también bailás, ¿no? Entonces, actúas, bailás, estás siendo modelo ahora, vi también, y un poco de todo. ¿Qué es lo que más te gusta? Baile no tanto, por eso no tengo muchos videos de baile. Y a pesar de que soy caribeño, no tengo tanto ese swing de baile. Te quería preguntar. Pero sí, ahora hago fotos para algunas marcas. Sí. Y nada, genial. La verdad es que estoy viviendo una etapa de mi vida que no tenía reprimida, pero sí estaba ahí con ganas de salir. Y me animé y dije play, démosle play a esto y veamos qué sale de esto. Recién decías, Tenorio, que haces covers y te quería preguntar si también tenés ganas o soñás con hacer temas propios. Me vienen pidiendo, pero eso es otro paso. Otro paso. Me parece que primero tengo que consolidarme en las redes sociales, tener un tráfico de personas. Para después decir, mira, tengo ya esta música propia, ayúdenme, compartan, veámosla, bailémosla, pero de momento no tengo ya algunas letras compuestas, he escrito, tengo algunos ritmos, pero todavía no me animo porque quiero consolidar primero un público en las redes sociales antes de lanzarme en eso. Con calma. Me gusta dar como pasos seguros y estar bien. Sí, ¿Y en qué te basas para elegir un contenido para hacer? ¿Qué es lo que más disfrutás? ¿Qué contenido? Me gusta mucho la actuación. Siento que es mi fuerte artístico. Es más la actuación por encima del canto. Uh-huh. Pero bueno, canto también. En Venezuela estuve en algunos concursos de canto. Gané algunos concursos de canto, sin embargo siempre mi inclinación fue en cuestiones actorales. Incluso ahora voy a empezar a lanzar un contenido de escenas de películas, donde yo voy a hacer el actor de esa escena y quiero que las grabo este fin de semana y después la voy a estar lanzando. La mayoría, pero sí, prefiero la actuación por encima del canto, sin embargo el tema del canto es lo que me ha estado viralizando en las redes sociales. La mayoría humor, ¿no? ¿Cómo? La mayoría humor, ¿no? Hago también algunos videos de humor porque trato lo posible de ser un contenido versátil, porque si me quedo solamente en canto claro. Y tengo otras cosas que quiero mostrarle a la gente que soy capaz de hacer, capaz algún chiste de humor, siempre en el marco de lo sano y sin
sin hablar ni mal de nadie, ¿no? Pero, claro. Pero sí, o sea, me gusta apuntar a varios escenarios. Y Tenorio, yo vi en tus TikToks que hay muchos que, por ejemplo, se nota que tenés como una producción con pantalla verde, lo que le decimos croma. Digo, ¿cómo te manejás vos con los materiales, con la producción de este contenido? ¿Son cosas que conseguiste vos? ¿Cómo te armaste el estudio? Grabo con un estudio, Crazy Music, grabo con ellos y ahí tenemos la pantalla verde, hacemos toda la grabación del audio después de los videos y ahí hacemos un buen equipo de trabajo. Pasamos un día, pero grabar un video de 15 segundos demanda tiempo. Sí, claro. Te saliste del encuadre. Utilicemos esta pantalla, este color no, este color sí, utilicemos mejor esta ropa. Además, los cambios de ropa lo hago en el momento. Ajá. Entonces me llevo una valija de ropa al estudio, claro. Y ahí estamos grabando las voces, después los vídeos. Es algo bien interesante y divertido y agotador. Tenorio, pregunta ATR, que son preguntas que tenemos acá, son medias innecesarias, pero las hacemos a modo de juego. Te dicen, terminamos la entrevista, te llaman por teléfono y te dicen, Tenorio, acaba de salir un gran laburo, una gran oportunidad para ir a Estados Unidos, pero trabajar como ingeniero ambiental. Si vas, la condición es cerrar la cuenta de Instagram y de TikTok. ¿Qué hacemos? Obviamente te da estabilidad económica por un largo tiempo. Lo haría y después me vuelvo a crear otra de Instagram y otra de TikTok. ¡No! ¡No se puede! ¡Trucho, re trucho! ¿Qué hizo? Bueno, se va a otra red social, a Kawaii, a Twitch. Te vas a otra red. Esa sí puede ser. ¡Claro, claro! Me voy a otras redes sociales. Sí, está bien, hay que mudarse. Total, Estados Unidos. Deja el sueño, no lo suelta. Bueno, Tenorio, ¿sabes qué le quería preguntar? Por el nombre. Ah, eso, es verdad, Tenorio, lo hemos hablado acá en el corte. Tenorio.tv. ¿Es tu nombre real o es un apodo? Mi nombre es Miguel Tenorio. Mi apellido es Tenorio. Pero yo estudié toda mi vida en formación académica militar, primaria y secundaria. Sí. Entonces, en esos colegios nos llaman por el apellido. Y además yo soy de una ciudad que es como un pueblo, es una ciudad muy pequeñita de la costa de Venezuela, donde la gente se habla mucho también por el apellido. Entonces quedé por siempre como Tenorio, 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 Tenorio. Y mismo acá en Argentina la gente ya, pocas personas me dicen Miguel. Claro, quedó así. Así que me dije, bueno, listo, así me llaman, así voy a hacer en las redes sociales. Excelente, excelente. Pregunta de Zaira antes de cerrar la nota. Tenorio, ¿qué preferís? ¿Que se viralice un video tuyo? Se viralice, pero mucho, te vas muy conocido, pero por un video que te estás sacando un moco, ponele, entonces te conocen como, el chico que se sacó el moco, o que nunca se viralice muchísimo un video tuyo. Que se viralice mucho un video sin importar que sea. Muy bien. Claro, exactamente. Es un sacrificio. Sí. Bueno, Tenorio, la verdad, un placer hablar con vos. Dejá tus redes sociales para que ellos, igual obviamente te conocen un montón, pero dejá las redes para que la gente te pueda seguir. Tenorio.tv en todas mis redes sociales, en TikTok e Instagram, Tenorio.tv. Tenorio.tv. Bueno, un placer hablar con vos. Te deseamos lo mejor y que sigan ahí los éxitos. Gracias a ustedes por la invitación y por la entrevista, chicos. Muchas abrazo gracias. Grande. Chau, Tenorio. Chau, Tenorio. Ahí está, impresionante, encantó, Tenorio, espectacular. ¿Qué? Que me encantó el tema de la explicación del nombre, porque yo estaba convencida de que era como un apodo, un seudónimo. Es un buen apellido, Tenorio. Tenorio.